Hola mis hermosas tejedoras y tejedores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy En Rosa Mexicano y sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial. Y por fin estoy de regreso con los tutoriales de YouTube y no podría estar más emocionada y más contenta de volver a sentarme aquí y grabar para ustedes. En Instagram les estuve prometiendo el video de Barbie y a pesar de que ya tiene un ratito que salió la película de Barbie, yo no podía dejar de compartir este tutorial para ustedes, así que el día de hoy vamos a empezar a hacer a Barbie. La verdad es que quedó súper bonita y estoy bien emocionada porque no me imaginé que fuera a quedar tan bonita, ya que no la practiqué antes de grabar. Ahora sí que fui experimentando junto con ustedes. Y si haces este tutorial, no se te olvide etiquetarme y mostrármelo por mis redes sociales. Yo tengo en Instagram, sobre todo en Instagram, una sección dedicada a ustedes. En historias destacadas hay una que dice ustedes y ahí subo todas las fotitos que ustedes me han mandado y que me han hecho el enorme favor de etiquetarme. Ahora sí, sin hacer esta introducción más larga, vamos a empezar. Y como ya saben, para este tutorial siempre me gusta empezar por los pies. Entonces, bueno, no siempre, pero generalmente me gusta empezar por los pies. Pero antes de empezar te quiero mostrar algunos materiales que voy a estar utilizando. Siempre se me olvida alguno, así que puedes irte al primer comentario destacado de este video. Ahí te voy a dejar la lista de todo el material que voy a estar ocupando, por si es que se me olvida ahorita mencionarte alguno. Entonces, los colores que voy a estar utilizando, por supuesto, claro que sí, es un color rosa, este es el rosa Barbie, pero creo que el tono es fuchsia como tal, si no es que me equivoco. Este es un tono beige. Para los patines voy a estar utilizando este verde, que es un verde bien chillón. Yo lo encontré como verde limón, pero pues busca un verde así fosforiloco. Y voy a estar usando varios hilitos, un pedacito de uno y otro de otro, de varios colores. Entre ellos voy a estar utilizando azul, amarillo. Este amarillo lo voy a estar utilizando tanto para el como tipo traje de baño, pero también lo voy a estar utilizando para el cabello, entonces también va a ser amarillo. Y aquí van un poquito de varios colores. Voy a estar utilizando naranja. No los tengo a la mano, pero voy a estar utilizando también morado. Creo que también agregué amarillo, ya dije, morado. Creo que nada más el morado sería, el morado y el naranja sería el que estaría agregando como para la parte del traje de baño. Y bueno, ya si se me olvida algún tono, ya sabes, en el primer comentario destacado te voy a dejar todo el material tal cual fue el que utilicé. Voy a usar estos ojitos de seguridad de 8 milímetros. Voy a utilizar un gancho de 2.5, es con lo que voy a estar tejiendo. Casi siempre atrás en la etiqueta de tu hilaza va a venir el gancho recomendado. Yo te aconsejo que tejas, si dice 3 milímetros, tejas con uno de 2.5 para que la puntada te quede más cerradita. Si tu hilaza dice, no sé, supongamos que 2.5, lo tejas con un gancho de 2 milímetros. Digo, esto va en gustos, pero es un consejito. No puede faltar nuestro marcador, aguja lanera, las tijeras de huellita. Y esto es completamente opcional. Yo voy a estar utilizando alambre galvanizado y cinta de aislar para hacer como darle como más fuercita al cuerpo, y además con el alambre galvanizado nos ayuda a que pues nuestra figura, nuestras piezas tengan como movilidad en los brazos, así, o sea, lo puedes acomodar para la foto. Si tu pieza la quieres para vender o es para un bebecito o algo así, un niño, yo te aconsejo que no hagas este paso porque pues a pesar de que lo fijamos bien con la cinta de aislar puede haber un accidente. Entonces si es para un menor, un niño, una niña o niñe, yo te aconsejo que no le pongas alambre ni nada de esto. Igual los ojos de seguridad, yo te recomendaría mejor que le bordaras unos ojos. Si son muy bebecitos no te aconsejo que le pongas ojitos de seguridad, aunque sean de seguridad, pues puede haber un accidente y hay que prevenir. Esto es lo que hago yo con el alambre galvanizado, darle como formita a los pies, a las manos y así, y les pongo la cinta de aislar. Bueno, creo que no se me olvida nada. Ya sé, ya te lo dije muchas veces, pero si se me olvida, te lo dejo en el primer comentario destacado de este video, toditito el material. Y lo más importante, vamos a empezar. Prepárate porque vamos a empezar nuestra Barbie. Bueno, vamos a empezar con los patines y para esto voy a estar utilizando esta hilaza en el color verde limón y vamos a hacer una cadenita con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer una cadenita extra para empezar a tejer la primera vuelta y en el primer punto vamos a hacer un aumento. Aquí está, un aumento y luego voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y en el último punto serían 2 aumentos en el mismo punto. Entonces aquí va mi primer punto con su respectivo aumento. Y para el segundo aumento sería su puntito con su respectivo aumento, de esta manera. Ahora de regreso voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y voy a hacer un aumento en este último punto. Y ya tendríamos la primera vuelta de lo que serían los patines. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. A mí me gusta cerrar estas vueltas porque como hay cambio de color, me gusta que el cambio sea como muy parejito. Entonces ya cerré mi vuelta, hago una cadenita para subir a la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 voy a estar tejiendo por la hebra trasera de nuestra cadenita de la vuelta anterior. Y voy a tejer 4 puntos bajos. Recuerda, toda esta vuelta va a ser por la hebra trasera. 1, 2, 3 y 4. Y voy a hacer 3 disminuciones. Una, dos y 3. Ahora vamos a volver a tejer 4 puntos bajos. Recuerda, esta vuelta siempre por la hebra trasera. 2, 3 y 4. Voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado. Vamos a terminar esta segunda vuelta con un total de 11 puntos bajos. En la primera vuelta no lo dije, no lo mencioné, pero hicimos un total de 14 puntos bajos y en esta segunda vuelta ya con las disminuciones nos quedarían 11 puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 3 voy a estar tejiendo ya por ambas hebras 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y vamos a hacer nuevamente 3 disminuciones. Aquí está la primera, la segunda disminución, y la tercera. Y vamos a cerrar esta vuelta número 3 con 2 puntos bajos. 1, 2. Cierro con un punto deslizado y así concluimos la vuelta 3 con un total de 8 puntos bajos. Y más o menos aquí ya se empieza a notar la forma del piecito. Ahora, para la vuelta número 4 voy a subir con una cadenita y voy a empezar esta vuelta con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí está mi primer disminución y vamos por la segunda disminución. Vamos a cerrar esta vuelta con dos puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a cerrar esta vuelta con un punto deslizado y vean cómo se está viendo ya nuestro piecito. Ahora ya no voy a disminuir más, ya terminamos esta vuelta con 6 puntos bajos y ahora para las siguientes dos vueltas, que sería la vuelta número 5 y la vuelta número 6, le estaríamos haciendo cada una de estas vueltas con 6 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 6 con el color verde limón y ahora voy a hacer un cambio de color al color beige. Entonces, para hacer el cambio más parejito, lo que voy a hacer es que antes de cerrar, hacer mi punto deslizado con color verde, lo voy a hacer como si fuera a hacer un punto deslizado con el color verde, pero aquí voy a agregar el color beige. Así. Voy a jalar el color verde limón para que quede bien apretadito la parte de atrás de aquí. Y bueno, voy a continuar tejiendo las siguientes vueltas con el color beige. Entonces, igual van a ser 6 puntos bajos. Ahora, algo que les quiero mencionar en esta parte. Aquí ya voy a cortar el color verde limón, voy a dejarle como un pedacito de hilito largo para que lo pueda como esconder mejor. Y yo aquí voy a aprovechar como esta parte que todavía no levanto tanto el pie, para meter mi alambre galvanizado. Simplemente corté un pedacito largo y a un extremo lo doblé, literal, así. Bueno, un poquito más largo. Ay, ya no sé qué hice. Pero bueno, lo doblé y le di como vueltitas, déjame ver, ya no sé dónde dejé mi alambre galvanizado, pero bueno, hice eso, dejé un poquito largo y le di como unas vueltitas así, y ya después le puse cinta de aislar para que no quedara como expuesta esta parte como picudita, y lo doblé para que se haga como la forma del pie, y esto pues ya se lo voy a colocar al piecito. Y también voy a ir rellenando un poquito porque, o sea, se ve bien solamente como es una figura pues que tiene como delgadita, por decirlo de alguna manera, de esta manera se ve bien. Pero a mí sí me gustaría rellenar un poquito lo que son los pies, entonces lo que hice fue tomar un poco de relleno y tengo estas pinzas súper peligrosas. Es que están súper picudas. Chiquín esto, o sea, esta punta. Ay, ahí se ve. Sí, están terriblemente peligrosas. Entonces, yo conseguí estas pincitas que ni me acuerdo dónde las conseguí. Creo que, no me acuerdo la verdad dónde las conseguí. Creo que las pedí por AliExpress o una cosa así. Entonces, bueno, con estas pincitas como pues tienen esa punta muy delgadita, me está ayudando muchísimo, me está facilitando la vida en este tipo de figuras que son como muy estrechas, de hecho son complicadas de tejer. Y admiro mucho a las personas, o sea, las tejedoras y tejedores que hacen como esas figuras miniatura, no sé si las han visto. De verdad que qué paciencia, porque sí, es tejer demasiado, demasiado pequeñito. Y si a mí esta figura ya me está costando como que trabajo, es que no es de que cueste trabajo, es de que se teje, o sea, es como que no me siento cómoda, o sea, estoy como incómoda tejiendo tan estrecho. Pero la verdad es que se ven bien bonitas las figuras. Entonces, bueno, esta fue mi solución para rellenar un poco. No estoy rellenando demasiado, solamente un poquito. Entonces, estas pinzas me han facilitado muchísimo, muchísimo rellenar. Vean qué fácil fue eso. No sé si lo alcanzaron a notar, pero bueno, ya se ve aquí lo que es el patín, parte del patín. Y bueno, ahora voy a continuar tejiendo, pues dándole altura al pie con la parte en el color beige. Entonces, en color beige vamos a estar haciendo la misma cantidad de puntos en cada una de las vueltas. Vamos a estar tejiendo de la vuelta número 7 hasta la vuelta número 14 en color beige. Entonces, aquí sería mi vuelta número 7. Voy a corroborar porque luego dudo de mí misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, estoy en lo correcto. Entonces, en esta parte en beige sí pueden tejer en espiral, va en gusto de cada quien. Yo voy a tejer en espiral, aunque después me cueste trabajito la parte del cambio de color más adelante, pero no importa. Entonces, vamos a hacer de la vuelta número 7 hasta la vuelta 14 en color beige, y cada vuelta va a tener 6 puntos bajos. Ay, Dios mío, algo muy importante de esta vuelta que ya se me estaba pasando decirles. Desbaraten, perdón, no me odien. Es que esta vuelta número 7, solamente esta vuelta número 7 la voy a estar tejiendo por la hebra trasera para que se note esa diferencia del patín a lo que es la piel, o eso pasa en mi imaginación, eso en mi mente sucede, de que pues hace como una rayita que hace que se vea la diferencia entre el patín y la parte del pie. Entonces, ahora sí, la vuelta 7 la tejemos por la hebra trasera, pero ya las demás vueltas ya normal por ambas hebras. Y bueno, nada más es para dar esta ilusión óptica de cambio de color. Y bueno, cuando tenga mi vuelta número 14, regreso con ustedes. Y listo, ya terminé la vuelta número 14 en el color beige. Ahora voy a agregar el color fuchsia para hacer los shorts. Entonces, aquí como estuve tejiendo en espiral, pues voy a hacer como un punto deslizado, como si fuera a cerrar la vuelta en el punto que sigue. Entonces, en el punto que sigue voy a pasar el gancho y les digo, como si fuera a hacer un punto deslizado. Y sí, tal cual voy a hacer un punto deslizado. Entonces se va a ver medio extraño este cambio de color, pero bueno. Voy a cortar con mi super tijera de huellita, que ya ni cortan, oigan, o sea, vean esto, ahí está. Pero me gustan las tijeras de huellita porque son súper prácticas. Y bueno, aquí mismo voy a hacer un puntito, una cadenita para subir, y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Ya sé, un revoltijo hice todo por estar tejiendo en espiral, pero es que también cuando tejes en espiral no se nota tanto la marca como aquí del cierre de cada vuelta. Vean, aquí no se nota y aquí sí, porque en la parte verde se revuelta por vuelta y aquí pues no. Entonces no importa, porque van a ver más adelante cómo arreglo este pequeño cambio de color aquí entre beige y rosa. Y bueno, en el tono rosa voy a estar tejiendo igual 6 puntos bajos en cada vuelta. Y vamos a hacer de la vuelta 15, que es esta, hasta la vuelta 17. Es decir, 3 vueltas en color fuchsia, en este rosa mexicano, como el nombre de nuestro canal. Entonces voy a hacer de la vuelta 15 a la vuelta 17 en rosa mexicano. Voy a terminar estas vueltecitas y regreso con ustedes. 6 puntos en cada vuelta, ya saben. Y listo. Listo, ya terminé la vuelta número 17 con el color fuchsia. Ahora lo que hice fue dejar un poquito de hilaza larguita, y le voy a poner una aguja y voy a hacer un remate para este punto de aquí. Me voy a saltar este punto de aquí, me lo salto y me voy al que sigue. Y regreso al punto que me salté. Y ya de esta manera cierro esta vuelta. Ahora, con la hilaza que me queda, lo que voy a hacer es que voy a pasar la aguja hacia esta parte. Entonces chequen el relajo que hice aquí en el cambio de color. Entonces, como no se ve parejito el cambio de color, quedó como chuequito. Y si yo cuento de en este lado son 3 vueltas y en este lado 3 vueltas, pero pues como estuve tejiendo en espiral, por eso se ve el cambio de color en espiral. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar la aguja con la hilaza en color rosa por todo alrededor. Estoy dando como una pequeña puntadita, pues para que se esconda ese como cambio de color que se hizo. Aquí me voy a una vuelta como abajo, de esta manera. Y chequen por aquí, por donde está el color fuchsia, es donde meto la aguja, y el color piel es donde dejo que se vea la puntada. Entonces le voy a dar varias vueltecitas de esta manera hasta que se vea como parejito el cambio de color. Entonces las puntadas que necesites dar para que este show se vea parejito. Entonces mira, ahí más o menos ya se está ocultando. Listo, ya terminé la parte del short. Ahora vamos a hacer la rodillera. Para la rodillera voy a estar utilizando el color verde limón nuevamente. Y vamos a hacer una cadenita con 10 puntos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a dejar aquí mi hilaza y voy a regresarme al punto número 1. Voy a pasar mi gancho y voy a cerrar con punto deslizado para que nos quede como un anillo, algo así. Aquí voy a subir con una cadenita, son dos cadenitas porque vamos a tejer medios puntos. Entonces voy a tejer 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y en el punto número 5 voy a hacer, no sé, creo que se llama punto puff, no estoy muy segura. Y va a ser un punto puff con 4 lazadas. Entonces vamos a tomar hilaza. Cogemos la primera lazada, entonces sería, en lugar de pasar por los 3 puentecitos, solamente vamos a pasar por 2. Aquí sería 1. 2 lazadas. 3 lazadas y 4 lazadas. Y en el 4, en el último punto, si los paso por todos y ya queda así como esta bombita, esta pelotita aquí. Y vamos a cerrar la vuelta con 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar la vuelta con un punto deslizado y en la vuelta número 2 voy a estar tejiendo puntos bajos y vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2. Y ahora, no sé si les pasa a ustedes que por donde inician la cadena como que queda un poquito más cerrado el tejido, como más apretado, y del otro lado queda como más suelto. Bueno, a mí me sucede mucho eso. Entonces el lado que está como más suelto lo estoy colocando hacia abajo para que sea más fácil pues pasar la rodillera por el pie. Y contando el color rosa, aquí la hilaza en color rosa, contándola voy a contar 2 vueltas en el color beige y por ahí voy a colocar la rodillera. Ahí más o menos. Entonces el excedente de hilito que dejé me va a servir para darle unas puntadas aquí a la rodillera y que quede bien fijo ya en el pie. Y así es como se ve la rodillera colocada en el pie. Ahora voy a hacer las llantas. Vamos a hacer 3 llantas. Para esto voy a utilizar mi hilaza en el color rosa nuevamente. Y lo que vamos a estar haciendo va a ser un anillo mágico. Y le voy a poner 3 puntos bajos al anillo mágico. 1, 2 y 3. Voy a cerrar el anillo mágico, pero no completamente. Sí, voy a jalar nada más hasta que se forme como un medio círculo. No sé si ahí lo logren ver. Aquí se formó un círculo y entonces voy a cortar para ya cerrar aquí mi anillo mágico. Y vamos a repetir este paso 2 veces más para tener un total de 3 llantas. Listo. Aquí ya tengo las 3 llantitas. Estos remates feos que hice, ignórenlos porque se van a ocultar más adelante. Y ahora hay que unir las llantitas una con otra. Entonces, a la última llantita le dejé como que un pedacito de hilaza más largo. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar una puntadita con este lado de esta llantita. Una puntita de la llantita, así. Y miren, una puntadita nada más. Puntadita. Y ahora en la otra punta le voy a poner la otra llantita por el lado del remate. Le voy a usar para que se oculte súper bien. Ajá. Aquí viéndome batallar con la aguja. Dios mío santo. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora, ya que unimos nuestras llantitas, las vamos a acomodar de tal forma, las vamos a unir con unas puntadas a la base de nuestro patín. Aquí queda más grande, entonces tú lo que tienes que hacer es acomodarlas de tal manera que queden dentro de la base del patín, o sea, que queden lo más pegaditas posible. Ahora, si te quedan unas señoras llantas, unas llantas enormes, puedes meter en lugar de 3 puntos bajos, te puedes meter 2. Igual el anillo mágico lo cierras a que se forme el medio círculo y ya. Si te quedan demasiado grandes, por lo contrario, si te quedan demasiado pequeñas, pues le puedes poner un punto bajo más o 2 puntos bajos más. Entonces depende de cómo te haya quedado tu llantita, pues le vas a aumentar o le vas a quitar puntos. Entonces yo me voy a ir aquí al extremo de la llanta y me voy a ir aquí a la puntita de mi patín y lo voy a centrar por donde está la línea, por esta línea que se ve aquí de la vuelta 1 del zapato, bueno, del patín. Aquí voy a centrar mis llantas. Entonces aquí voy a dar una puntadita y bueno, ahora vas a decir, Berenice, ¿cómo vamos a acomodar semejante llantierío, semejantes llantas en un espacio tan pequeño? Pues apretándolo un poquito, o como dirían aquí en mi queridísimo Yucatán, achocándolo un poquito. Entonces lo que voy a hacer es que voy a pasar la aguja de este lado. Ahora por en medio de la llanta y la vuelvo a pasar en el mismo punto, pero ahora del otro lado. Así se va a centrar. Creo que estoy tapando todo con mis dedos de salchicha. A ver, ajá. Ahora, la siguiente llanta pues la voy a apretar un poquito. Esto se ve feo, pero no le hagan caso porque esto se va a ocultar. Entonces, estos remates. Entonces, por aquí mismo voy a meter en el punto que sigue la aguja. Me voy a la llanta que sigue, que sería esta. La aprieto un poquito, la choco un poquito. Y ahí está. Listo. Giro mi patín y vuelvo a pasar la aguja por un ladito. La saco hasta el final casi del patín. Ajá. Y miren, quedó este afuera, pero si lo acomodas bien, cabe aquí. O sea, lo mejor que se pueda acomodar, claro. Entonces, por aquí voy a meter por el medio de la llanta. Voy a meter la hilaza. Y listo. Aquí voy a darle unas puntaditas nada más al final de la última llanta. Aquí una puntadita más para que esto se fije bien, no quede como bailando. Y pues hago como una especie de nudito. Y yo lo que hago con estos remates, para que no se vean todos feos, los meto por algún punto que esté por ahí, algo amplio. Y ya, es todo lo que hago y le meto tijera. ¡Listo! Así quedaron las llantas. Ahorita voy a acomodar todos estos pelos horribles que tengo aquí de mi patín. Pero antes vamos a hacer la cadenita. La cadenita que vamos a hacer para tapar como esa parte de la llanta. O sea, para que simule que es un patín así de devis, de devis. Vamos a usar la hilaza en color verde limón y voy a hacer una cadena con 15 puntos. Eso es todo. 1, 2, 3, 4. Aquí está la cadena con 15 puntos y dejé un poquito largo la hilaza para poder poner una aguja y poderle colocar aquí. Entonces lo que voy a hacer de una vez, voy a poner todo esto así como a la mitad. Me gustaría que el remate, o bueno, ese cierre se quedara por atrás. Entonces, bueno, voy a cerrar como que esta cadenita así la voy a unir con una puntada y pues la voy a estar colocando sobre las llantas. O sea, esto va aquí sobre las llantas. Entonces voy a darle unas puntaditas. Y ahí está, nada más voy a esconder, voy a quitar los remates feos que están por aquí y listo. Vamos a hacerle unas puntadas aquí en color rosa para que simule las agujetas. Y listo, es así como quedó nuestro patín con sus piecitos, o sea, los piecitos con los patines. Y obviamente esto tienes que repetirlo una vez más para tener el par de piecitos. Miren qué lindos y qué bellos se ven. Entonces, ay, es que no me he cortado esto, pero lo voy a cortar, se los prometo que lo voy a cortar. Entonces, ahora vamos a hacer la unión de estos piecitos. Esta parte está como que bien interesante porque está tan pequeña esta parte que va a costar un poquito de trabajo y hay que tener mucho cuidado. Los voy a enfocar. Según yo, ahí está bien enfocado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el punto que esté como a la mitad, al lado del patín, así. No sé si ahí se logre percibir. Entonces por aquí, buscando la mitad de esta área, aquí voy a meter el gancho. Listo, por fin pude meter el gancho en mi puntada. Y bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un punto deslizado con la hilaza en color fuchsia o rosa mexicano y vamos a hacer dos cadenitas. Aquí está mi primer cadena y mi segunda cadena y lo voy a unir al otro piecito. Entonces busco cuál es la mitad de mi otro piecito y voy a pasar mi gancho por aquí. Ahí me resultó más fácil y hago un punto deslizado. Ahora, a partir de la unión vamos a volver a contar como si fuera la vuelta 1. Entonces aquí en esta primer vuelta de la unión vamos a hacer un punto en cada punto, solamente teniendo cuidado de no colocar puntos en donde están las uniones. Listo, aquí ya hice 5 puntos bajos porque bueno, eran 6, pero recuerden que donde tejimos la cadena ahí no vamos a contar este punto, entonces serían 5 puntos bajos y pues vamos a hacer 2 puntos bajos en las cadenas. Bueno, o sea, un punto en cada punto, porque fueron 2 cadenitas, 2 puntos bajos y así. Y bueno, aquí está mi primer punto bajo, mi segundo punto bajo en la cadenita. Dios mío. Ahí está. Y nuevamente en este piecito pues voy a tejer otros 5 puntos bajos en todo alrededor del piecito o del pie. Ahí está. Listo, ya hice los 5 puntos bajos del otro piecito y ahora vamos a volver a hacer otros 2 puntos bajos correspondientes a la cadena. 1 y 2. Ahora cierro esta cadena, esta vuelta con punto deslizado y listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra unión de piecitos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a darle altura. y para esto vamos a hacer de la vuelta 1 hasta la vuelta 4 en 14 puntos bajos en cada vuelta. Entonces en total haríamos 4 vueltas en color fuchsia y cada vuelta con 14 puntos bajos cada una de estas vueltas. Listo, es así como quedó ya el shortcito. Aquí voy a rematar. Y bueno, antes de otra cosa voy a rellenar como estos espacios. Y listo, es así como va quedando nuestra Barbie. Y pues me está gustando mucho el resultado. Cuéntame a ti qué te está pareciendo. Se te está haciendo muy difícil porque siento que tiene muchos detalles, entonces sí como que necesita de que tengas un poquito más de pues pericia al momento de tejer. Nada del otro mundo, tampoco no te espantes si vas iniciando. Creo que la práctica hace el maestro, así que tranquila, respira que tú lo vas a lograr. Así que no se te olvide suscribirte a este canal, picarle a esa campanita y sobre todo comentar todo lo que quieras. Puedes comentar corazoncitos, rosas de Barbie o no sé, unos patines de emoji, ya que pues como ustedes ya lo vieron he estado ausente por mucho tiempo y YouTube me tiene en el olvido, así que sus comentarios me van a ayudar muchísimo como no se imaginan, hoy más que nunca. Y bueno, esto sería todo por el tutorial de hoy y nos vemos en el siguiente video. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.